Se realizaron diversas juntas a través del general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien se reunió por órdenes del presidente y Juan Camilo Murillo, con dos de los jefes de la familia michoacana. Posteriormente, el general se entrevistó en Matamoros con Heriberto Lascano y Miguel Ángel Treviño, el Z-40. Tiempo después, Acosta Chaparro y Murillo se entrevistaron con Arturo Beltrán Leyva, el Barbas, y también se entrevistó con el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Calderón quería el acuerdo con todos los cárteles, cártel de los Zetas, cártel del Golfo, conmigo, cártel del Juárez, con Vicente, Mayo y el Chapo. Situación por la cual, al no haber respuesta de mi parte y no querer tener nexos con ninguna de las organizaciones criminales, se instauró en mi contra una persecución aguda, al grado de haberme cateado varios domicilios sin una orden legal para ello y de los cuales me robaron dinero, alhajas, automóviles, así como diversas pertenencias. Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, quien cuando menos desde el año 2002, primero en la AFI y luego en la Policía Federal Preventiva, me consta que ha recibido dinero de mí, del narcotráfico y de la delincuencia organizada, al igual que un grupo selecto integrado por Armando Espinosa de Benito, quien trabajaba con la DEA y me pasaba información, Luis Cárdenas Palomino, Edgar Eusebio Milán Gómez, Francisco Javier Garza Palacios, Igor Labastida Calderón, Facundo Rosas Rosas, Ramón Eduardo Pequeño García y Gerardo Garay Cadena, quienes también forman parte y reciben dinero de la delincuencia organizada y de mí. Yo pude haber hecho lo que haya hecho, pero ellos, los funcionarios públicos que menciono, también son parte de la estructura criminal de este país. Desde niño, Genaro García Luna inició con actividades de espionaje en las calles del entonces Distrito Federal. Ese acercamiento con la delincuencia y los agentes policíacos lo alejó pronto de la inocencia. La historia de García Luna con el crimen organizado y dependencias de seguridad comenzó en la alcaldía Venustiano Carranza. A los 11 años, era ya un espía para la extinta Dirección Federal de Seguridad. El trabajo del chico era identificar a comerciantes ricos para luego ofrecer esos datos a los agentes, quienes los asaltaban y extorsionaban. García Luna brilló una Navidad de 1987, con apenas 19 años y miembro de una banda delictiva que robó 250 millones de pesos de aquella época. El atraco quedó impune porque el Chango García Luna, como lo apodaban por su brutalidad, burló la prisión debido al silencio de su familia respecto al crimen y el trabajo de su abogado. Años después se tituló como ingeniero mecánico en la Universidad Autónoma Metropolitana. En 1989 había presentado sin éxito exámenes para ingresar a la Policía Judicial Federal. Eso no lo detuvo, pues fue reclutado para ser agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. En sus primeros años en el CISEN, el trabajo de García Luna consistió en informar sobre las actividades de grupos guerrilleros en México. Luego se especializó en las fuerzas antisecuestro. García Luna llegó al éxito gracias a sus habilidades para la investigación, pero también porque usaba secretos sucios de altos funcionarios en modo de chantaje y lograr sus objetivos. Así logró su permanencia en el servicio público mientras labraba sus nexos con el narcotráfico. En 1999, García Luna se incorporó a la hoy extinta Policía Federal Preventiva. Se repitió la historia en 2000, cuando fue nombrado coordinador de inteligencia para la prevención de la PFP. Este último cargo fue crucial para que pudiera asegurarse nuevas conexiones con los políticos y destruir las carreras de quienes no lo favorecieron. Durante mucho tiempo, García Luna se encargó de acumular expedientes sensibles para la seguridad nacional, de esos expedientes que, si salieran a la luz, colapsaría el país. Esos documentos deberían ser destruidos, pero en lugar de eso, usó algunos para controlar a políticos influyentes que eran un obstáculo para él o para el partido en el poder. Uno de los escándalos más sonados en la carrera de García Luna sucedió en 2005, cuando manejaba la Agencia Federal de Investigación. Encabezó un operativo para entrar a un rancho conocido como Las Chinitas, en Cuernavaca, Morelos. En el sitio, detuvo una banda de secuestradores dirigida por Israel Vallarta y su pareja sentimental, Florence Cassés. Posteriormente, Florence declaró desde
prisión que todo era un montaje y acusó a García Luna de fabricar el arresto. En 2006, el expresidente Felipe Calderón designó a García Luna como secretario de Seguridad Pública Federal. Su desempeño fue considerado tan eficiente por sus superiores que le apodaron el superpolicía. Sin embargo, las sospechas sobre García Luna y sus nexos con el crimen organizado ya figuraban desde que estaba en la AFI y fueron más constantes en el sexenio de Felipe Calderón, el cual también tenía conocimiento sobre estos nexos. La caída de García Luna llegó el 10 de diciembre de 2019. Para publicación inmediata, comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, jueves. 30 de julio de 2020. Un tribunal federal de Central Islip, Nueva York, ha presentado hoy una nueva acusación contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México de 2006 a 2012, por participar en una empresa delictiva continuada. Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, exaltos cargos de las Fuerzas de Seguridad Mexicanas que trabajaron a las órdenes de García Luna, están acusados cada uno de 3 cargos de conspiración para el tráfico de cocaína. Los acusados permitieron presuntamente al cártel de Sinaloa operar con impunidad en México. García Luna fue arrestado el 9 de diciembre de 2019 por agentes federales en Dallas, Texas, y actualmente está pendiente de juicio en el Distrito Este de Nueva York para enfrentar estos cargos. Cárdenas Palomino y Pequeño García se encuentran actualmente prófugos. Seth Duchesne, fiscal federal en funciones del Distrito Este de Nueva York, anunció la sustitución de la acusación. Como se alega, durante casi 2 décadas García Luna traicionó a aquellos a los que había jurado proteger, aceptando sobornos de miembros del cártel de Sinaloa para facilitar sus crímenes y potenciar su empresa criminal. A través de la acusación sustitutiva de hoy, García Luna y sus conspiradores se enfrentarán a la justicia por delitos relacionados con la importación y la distribución de cantidades masivas de drogas peligrosas en los Estados Unidos. A cambio del pago de sobornos, entre enero de 2001 y la actualidad, los acusados abusaron de sus cargos públicos al permitir que el cártel de Sinaloa obtuviera un paso seguro para sus cargamentos de droga y al proporcionar información sensible a las fuerzas de seguridad sobre investigaciones del cártel e información sobre cárteles de la droga rivales, facilitando así la importación de cantidades de varias toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos. Por ejemplo, entre 2002 y 2007, García Luna presuntamente ayudó en al menos 6 envíos de cocaína. La defensa de Genaro García Luna está seguro de ganar el juicio. Ha mostrado fotos donde el licenciado estrecha las manos del expresidente Barack Obama y la exsecretaria Hillary Clinton. La defensa lo repite una y otra vez, que García Luna es un policía honesto que ayudó a Estados Unidos a detener a figuras importantes del cártel de Sinaloa y que los que hoy declaran contra él, exsoldados, capitanes, lugartenientes, asociados, solo quieren vengarse. Pero las cosas cambian cuando un hombre muy alto aparece. Es como un gigante, lo apodan el Grande. Se trata de Sergio Villarreal Barragán, quien fue lugarteniente de la organización de los Beltrán Leyva. Ya en el estrado le preguntan, ¿lo reconoce? El Grande responde que sí, y que lo vio en varias reuniones con los narcos. Le dijo al jurado que estuvo presente en varias ocasiones cuando su jefe, Arturo Beltrán Leyva, alto cabecilla del cártel, entregó sobornos a García Luna. A menudo, en una casa de seguridad cerca de la iglesia al sur de Ciudad de México. Los sobornos, afirmó, solían ascender a 1 o 1,5 millones de dólares al mes. Según Villarreal Barragán, gran parte del dinero procede de un fondo organizado por Beltrán Leyva y otros líderes de organizaciones criminales como Joaquín Guzmán Loera. Ese dinero maximizó las operaciones del cártel dentro y fuera de la frontera mexicana. No solo se habló de dinero. En algún momento de la conversación, Sergio dijo que consideraba a García Luna un amigo y que en una ocasión le regaló una motocicleta Harley Davidson. El Grande no se guardó nombres. Enumeró una larga lista de agentes de policía corruptos que trabajaron con el acusado, entre ellos Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, quienes también figuran como acusados en el mismo caso, pero que siguen prófugos en México. Algo insólito que cuenta el Grande es que los miembros del cártel de Sinaloa y del cártel Beltrán Leyva usaban uniformes de la Policía Federal con insignias y sirvieron como mercenarios armados para eliminar a los enemigos que el cártel quería acabar. Todo esto con el amparo de García Luna. El juicio podría durar al menos 8 semanas y entre los testigos que presentará la Fiscalía de Estados Unidos contra Genaro García Luna se mencionan a Edgar Beitia, exfiscal de Nayarit, Damaso López Núñez, el IC, el líder de los Damaso y el que se pensaba muerto y desaparecido, Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. ¿Qué opina usted de este juicio?